Ryan Gosling y Emily Blunt unen sus talentos en la aclamada cinta de acción y comedia Profesión Peligro. Un doble de acción especialista en acrobacias se ve obligado a volver a la acción cuando la estrella de una película desaparece misteriosamente. En su búsqueda se enfrenta a desafíos, conspiraciones y lucha por recuperar un amor perdido mientras continúa con su arriesgado trabajo. Otra que los fans de la acción no se pueden perder es Contra Todos. Aquí Boy, un huérfano mudo y sordo, desafía a la matriarca de una dinastía posapocalíptica. Guiado por un chamán, se une a una resistencia en busca de venganza, luchando por encontrar su lugar. La encantadora Zendaya se abre paso en la cartelera con Desafiantes, una romántica cinta en la que interpreta a Tashi, una joven que anhelaba ser una estrella del tenis, pero terminó como entrenadora de su esposo, Art, un exjugador mediocre transformado en campeón gracias a sus habilidades. Ahora, juntos, enfrentan desafíos en el torneo Challenger y lidian con su pasado. Los amantes del anime ya pueden disfrutar de Spy Family Código Blanco, film en el que Lloyd y Yor, dos espías con identidades encubiertas, ocultan incluso entre ellos su verdadera vida, fingiendo ser la familia perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva, Anya, quien tiene poderes telepáticos, conoce sus secretos más oscuros y durante un paseo, Anya desatará una serie de eventos que amenazarán la seguridad mundial. Yo no le quiero reclamar ni pedirle nada a mi papá. Esta semana, el imparable cine nacional llega a cargo de La Piel Más Temida. Aquí, Alejandra regresa al Perú tras 2 décadas de ausencia, pero al realizar trámites en Cusco, descubre que su padre, supuestamente fallecido, está vivo y encarcelado por pertenecer a un grupo subversivo. Así, decidida a conocerlo, iniciará un viaje que la llevará a confrontar su pasado y su identidad. Se me quitaron todas las... que estoy aquí. El infaltable terror se hace presente con Arácnidos, donde Caleb se siente más solo que nunca y aferrándose a su pasión por los animales exóticos, casualmente desencadena una crisis cuando una araña venenosa escapa y se reproduce, poniendo a los residentes del edificio en alerta y amenazando con dejar a la población en cuarentena indefinida. Y otra que te hará temblar es La Maldición de la Bella Durmiente, una terrorífica cinta en la que Kaya, una viuda embarazada, acepta un empleo en una mansión aislada y en búsqueda de reconectarse con su difunto esposo, sin saberlo, despierta los espíritus atormentados de sus predecesoras, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales. La pantalla grande y el sonido envolvente te esperan, así que ¡vamos al cine!